Mucha de esa realidad que usted señala allí es una realidad que es vieja en cada una de estas cosas, ¿no? Vamos a colocar el caso de que Calígula hizo cónsul a su caballo, ¿no? Entonces buscan ese nuclear entre lo que pueden manejar. Okay. Ahora, la sobredimensión del aparato del Estado, sobre todo del Estado en nuestros países y en el caso venezolano. Si nosotros teníamos antes de la llegada del proceso chavista un Estado mastodóntico, gigantesco y bien inútil, por supuesto el proceso chavista a través de esa necesidad clientelar, esa necesidad de querer controlar todo y después poder tener a la gente totalmente en tu control, como lo han logrado, por supuesto abrió más el tamaño del Estado. No solo a través de dádivas y bonificaciones de las que acostumbra este tipo de gobierno, sino que como siendo Venezuela una gran caja chica con mucho dinero, también fue abriendo el espacio de contratación directa, estimulando más esa parte del clientelismo y la obligación de tener tu propio feudo, pues. Entonces tienes cada vez más y más siervos a beneficio de tu feudo. Hay un ejemplo que es muy importante para poder entender cuál es la realidad, para poder entender cuál es el futuro. Y el ejemplo es en lo que devino PDVSA. Si bien PDVSA era una empresa privada en manos del Estado, una empresa del Estado, una cosa bastante extraña en Venezuela, PDVSA tenía su propia función y sus propias características que la llegaron a convertir en casi que la segunda empresa más poderosa del planeta en el área petrolera. Entonces, cuando llega el chavismo, PDVSA contaba con una plantilla profesional increíble, de muchísima calidad, y con alrededor de unos 20.000 empleados en nómina. 20.000 empleados en nómina tenía la posibilidad PDVSA de cubrir nuestra producción petrolera de aquel entonces y tenía en la mira llevar al país, a través de distintos acuerdos, una producción petrolera de 6 millones de barriles diarios. Hoy estamos produciendo menos de 400.000 barriles diarios. Hoy estamos casi que al inicio de nuestra historia como país petrolero. Entonces, el asunto es que al llegar el chavismo, Chávez, por supuesto, destruye PDVSA para poder destruir a Venezuela y logra llevar la nómina de PDVSA de 20.000 empleados a más de 100.000. En ese ir a más de 100.000, por supuesto, tenemos, no es que se haya multiplicado la capacidad de producción petrolera o hayamos avanzado en petroquímica o hayamos avanzado en algo que tenga que ver con la industria, ¿no? Simplemente la industria quedó totalmente destruida y nos encontramos con esta empresa que funciona igual hoy que un ministerio cualquiera, de un ministerio latinoamericano cualquiera, que simplemente es esa involución constante, ese desastre constante. Para lograrlo, Chávez puso allí en un momento al comandante Fausto, un guerrillero que era reconocido por tumbar torres eléctricas en los tiempos de la guerrilla venezolana, y después comandante Fausto Rodríguez Araque, miembro fundador del Foro de Sao Paulo. El comandante Fausto se encargó de convertir a esa empresa en un feudo de su partido político, que era uno de los partidos aliados de Chávez, y comenzó con eso. Vamos a nutrir a PDVSA de la basura comunista que siempre ha estado con nosotros. Y entonces fueron agrandándola, agrandándola, agrandándola y generándola más inoperativa. Después llega Rafael Ramírez, él se encarga simplemente de saquear, siguiendo instrucciones de Chávez, de envilecer todo, dale, dale, todo lo que entre dinero y endeuda a la empresa y lo que llegue de deuda, repártelo, vamos a robarlo, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea absolutamente irrecuperable y haya que venderla. Y por lo tanto, el país no pueda volver a recuperar la misma lógica. Entonces, esa realidad, esa foto de llevar 20.000, una empresa que funcionaba con 20.000 personas a destruirla, metiéndole más de 100.000, lo podemos ver en cada uno de los ministerios. Nosotros estábamos en una cifra absurda, quizá de 15 o 16 ministerios, lo cual es absurdo para el tamaño del país, en la llegada de Chávez. Chávez dijo que iba a bajar el número de ministerios, y creo que en un momento llegamos casi a un pico de 30 y tantos, propio del socialismo, ¿no? Una gran cantidad de ministerios inútiles, muchos sin cartera, otros ministerios enormes, otros superministerios totalmente ajenos ajenos a la realidad y las necesidades. Ahora vamos a entender las necesidades y la realidad. Si algo nos ha enseñado el proceso de hiperinflación que ha vivido el país
más el control de cambio, el control de precios, y cada una de las cosas que instituye, por supuesto, un proceso socialista de este tipo, es que el valor de nuestra moneda simplemente desapareció, perdió todo sentido. Ahorita vamos a una nueva reconversión, pero tomando ese punto de esto, cuando se pierde el valor de la moneda, también se perdió junto con él el valor del ingreso salarial de toda esa cantidad de empleados. Entonces, esa cantidad de empleados pasaron de salarios mínimos que tenían algún tipo de significación en dólares a ganar salarios mínimos que muchas veces no llegan a los $2 al mes. Esa es una realidad que ha vivido Venezuela, sobre todo en una fotografía muy clara en estos últimos 3 años y pico. 3 años y pico y el país sigue en su proceso de involución con esa gigantesca nómina estatal ganando ese monto. Por supuesto, ese monto ha sido compensado con bonificaciones, con bolsas de comida, con cualquier tipo de cosas para poder entender que eso más o menos funcione y que el Estado más o menos siga cumpliendo algún tipo de labor. Lo cierto es que para que se lograra que el Estado más o menos funcionara es gracias a una herramienta que no se cuenta en esa nómina, que es la herramienta de la informática. Y ahí es cuando vamos a hablar entonces del Estado futuro y la Venezuela por construir. Si algo nos está demostrando y certifica la realidad, es lo inútil del Estado mastodóntico, no solo lo perjudicial, sino lo increíblemente inútil que es. Entonces tenemos este inmenso Estado mastodóntico que promueve este tipo de exceso de personas trabajando en aparatos que no tienen ningún tipo de sentido y generándole al Estado un grandísimo costo, al país un grandísimo costo y al Estado quizá el beneficio del proceso clientelar. Entendiendo Estado al gobierno que está usurpando, en este caso usurpando, o haciendo la administración propia del Estado. Entonces, o como todos los gobiernos del 58 para acá, medrando a Venezuela. Entonces, queda comprobado que es absolutamente inútil el Estado mastodóntico en el beneficio, porque uno de los puntos que siempre se achaca en este tipo de procesos socialistoides es ese Estado que tiene que tener una gran masa laboral para poder otorgarle algún tipo de beneficio. Okay, aquí está la gran masa laboral que está cobrando un salario de alrededor de $2 al mes. ¿Dónde está el beneficio? El beneficio no existe. Entonces tenemos esa inmensa masa laboral que no está yendo a trabajar, que sigue cobrando, no está yendo a trabajar porque no le alcanza el salario para el pasaje. Entonces son cosas increíblemente absurdas. No se atreven a despedirlo dentro de los ministerios porque ellos mismos, el gobierno ha colocado leyes que evitan los despidos. Toda clase de cochinadas existen, mientras tanto se siguen manteniendo esas nóminas gigantescas. Para Venezuela del mañana, entender hoy y de manera clara que no se transmite beneficio alguno al empleado que está engrosando una nómina ministerial tiene que quedar muy, muy clara. Esa no es la vía. Existe una vía de país que puede desarrollarse, que puede hacer espacio y darle funciones a toda esa masa laboral. Esa masa laboral de alguna manera está sobreviviendo. Más allá de la masa laboral que se fue y la que está recibiendo ayudas, ha ido reinventándose y ha encontrado distintas maneras para sobrevivir. Maneras poco nobles y maneras no correctas de la sociedad venezolana estamos hablando del siglo XXI. Muchas de ellas de verdad que simplemente forman parte del proceso de involución típico del socialismo. Pero siempre ha dado la oportunidad de reaccionar y encontrar algún tipo de manera de sobrevivir frente a este caos. Lo cual demuestra que ese Estado gigantesco no solo es la carga, no solo es perjudicial, no solo elimina las libertades, sino que simplemente no genera beneficios cuando tenemos la necesidad de darle a la gente las herramientas para el desarrollo de las libertades económicas para que pueda crecer, desarrollarse y generar su propio destino. Y en ese destino, aportar a la nación. Entonces, si nosotros comprendemos que las herramientas para la función del Estado pueden ser bastante reducidas, pasamos a lo que sí es fundamental en el futuro de la Venezuela de mañana. Un Estado, por supuesto, más reducido, pero cada vez más fuerte y efectivo. Mucha gente se asusta con esa parte, y esa es una parte que es fundamental para el Estado que nos va a quedar. Venezuela va a quedar en ruinas. Venezuela va a quedar increíblemente endeudada. Venezuela va a quedar con guerrilla rural y terrorismo urbano. Venezuela va a quedar con toda la estructura política sin ningún tipo de credibilidad. Venezuela va a quedar con toda la estructura financiera y comercial y empresarial vista con malos ojos por parte de una sociedad sintiendo una traición, como la recientemente vista en la Asamblea de Fedecámaras. Entonces Venezuela se va a quedar con grandes vacíos, grandes espacios que van a generar procesos de distorsión política realmente preocupantes. Y ahí es en donde viene la efectividad de la construcción del mañana. Entender la necesidad de hacer un Estado reducido,
pero fuerte y efectivo.